Bueno, soy Emiliano Díaz y yo fui el productor de Lucifer, preparando, haciendo todos los preparativos, yendo por toda la ciudad recogiendo cosas. Y bueno, pues fue muy divertido, fue como de una producción muy, muy punk. Entramos así a lo rudo, a la fábrica abandonada y pues sí, mucha gente, ¿no? Así pues un equipo de más de 15 personas, mucho movimiento, muy divertido. O sea, la locación es una fábrica textil abandonada. La directora Alejandra, pues un amigo suyo le había contado de ese lugar, y entonces un día nos lanzamos para allá para hacer el scouting, para checar si nos funcionaba para el corto. Y fuimos, cuando llegamos ya se estaba yendo la luz, nos trepamos la reja ahí medio a la brava y pues nos metimos ahí a explorar por el sótano, por los distintos pisos. Pues sí da miedito, ¿no? Bueno, a mí no me da mucho miedo, pero por ejemplo Alejandra sí estaba medio ciscada, y yo así, pues yo quería seguir ahí un poco temorosa, pero bien. Y pues sí, así divertido también, así nos quedamos, nos echamos una cervecita ahí adentro y absorbimos un poco el ambiente en el sótano. Pues mucha gente como que se nota que va ahí a hacer pues fiesta o hasta rituales, porque en uno de los sótanos hay un pasillo largo y hay como velas de los dos lados, y en graffiti hasta decía Lucifer, que de ahí un poco salió el nombre de la peli. Este es el póster del corto. El diseño lo hizo la hermanita de la directora, que vive en Colombia. Quedó muy padre. Aquí está el demonito junto a Fer, que es Patricia Noleto, la actriz. Yo soy Mercedes Schweitzer y soy la mamá en el cortometraje, donde aparecemos en la foto de recuerdo. Para mí fue una experiencia bonita que nos invitó Alejandra. Fue algo muy extraño trabajar en algo así como de miedo, pero para mí fue muy bonito, interesante, y me gustó muchísimo estar con muchísima gente joven. Hola, yo soy Cristina Ulaje y yo participé como extra en Lucifer. Me pueden ver con la compañía del funeral. Bueno, ha sido también una experiencia muy, muy bonita, muy emocionante y muy fría, pero de frío. Me interesaría mucho también ver cuál es la reacción del público con la historia. Nos emocionó mucho. Hola, pues yo soy Asiani Ambriz y mi personaje en el cortometraje de Lucifer pues fue el de Luz, que es una de las protagonistas, y pues me gustó mucho porque fue una experiencia muy padre. Las condiciones en el lugar de grabación, pues nos estábamos congelando de frío, sobre todo yo, que estaba con una ropa muy ligerita, ¿no? Y ahí en un ataúd y toda la cosa, pero estuvo muy padre, nos la pasamos súper bien, el grupo de trabajo súper lindos todos. Y pues yo creo que va a tener mucho éxito este cortometraje en festivales. Y pues yo creo que el trabajo de Alejandra Cardona, pues está súper bien. Y yo le auguro mucho éxito. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que es muy buena directora. Y pues bueno, sí, se hizo un muy buen trabajo. Así que pues, y pues muchas gracias y felicidades a todos los que participaron, al camarógrafo que eres tú, Guillermo, y a todos mis compañeros, los comicastros, que también estuvieron ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Noleto, actriz, y trabajé en la película que dirigió Alejandra Cardona, a Luz Unfer. Y mi participación más bien fue la de un personaje. Busqué trabajar como fuera un subconsciente de una de las personajes que siempre la invitaba o también la impulsionaba a tener ciertas actitudes que no era más bien lo suyo. Y la película lo que a mí me trajo fue una experiencia muy importante, porque antes de que me hiciera o que me hubiera propuesto la película, ya me había comentado de su tema y de lo que a ella le gustaría,
Y yo, como a mí me gustan mucho también los seres artificiales o los o aquellos seres que no están entre el humano o no humano, entonces lo que yo hice más bien fue intentar conectarme toda esta relación o interrelacionarlos con lo con el personaje que yo he desarrollado. Hola, mi nombre es Ainhoa Barbarin. Yo soy Fer, en Lucifer. ¿Qué contaros de mi experiencia en este corto? Pues pasé mucho frío, mucho frío. Es más, cada media hora teníamos que ir al coche a calentarnos un poco. A pesar de que teníamos té, radiadores, mantas. Cada vez que teníamos que grabar una escena nos quitábamos las mantas y las volvíamos a poner. Pero aún así, la verdad es que mereció mucho la pena la experiencia. Y bueno, espero que a la gente le guste también tanto como a nosotros. La historia de Aleja, Lucifer, en el cual yo soy una hermana, bueno, somos dos hermanas, pero en un momento dado yo empiezo a ver una especie de monstruo o ser, que puede ser que sea el demonio, cuyo personaje hace Patricia. Y la verdad es que este personaje es lo mejor para mí de toda la película. Tengo una anécdota, que esto no sé si se puede contar, pero bueno, yo lo cuento, que nada más llegar al sitio donde íbamos a rodar, llegamos primero a un coche, bueno, ya estaba esperando Guillermo el cámara y Astiani, cuando nos damos cuenta de que el sitio estaba cerrado con candado. Anteriormente habían visitado el lugar y estaba abierto, pero cuando llegamos a grabar pues estaba cerrado, así que tuvimos que sacar las herramientas del coche, todo lo que piedras, llaves inglesas, el gato del coche, hasta que conseguimos romper la cerradura para entrar. Esto igual no se puede contar, pero bueno. Bueno, yo soy Alejandra Cardona, yo escribí y dirigí la película Lucifer. Y Lucifer nació de sueño que tuve. Yo no tenía muy claro si quería hacer una película de terror o una comedia o un drama. Sí sabía que quería más o menos en la dirección de cine experimental, que me interesa mucho. Lo encuentro muy amplio. Bueno, sí, un día tuve este sueño con mi hermana y entonces empecé a raíz de ese sueño a escribirlo. Obviamente es la base, simplemente el resto de las cosas que pasan. No todo es un sueño tan loco el que yo tuve, sino que esa fue la base y después empecé a escribir cosas como alrededor de la historia. Bueno, con la locación me la recomendó un amigo, que él también hace películas, y nos reunimos un día, le conté, le mostré el script y me dijo, bueno, yo te recomendaría un sitio muy especial, y entonces estuvimos mirando en internet. Después decidí hacer una visita con un amigo, con Emiliano, que es el que produjo el film. Bueno, entramos y dimos un paseo ahí, estuvimos tomando fotos y mirando qué podría servir, qué escenas podríamos filmar en qué escenario. Bueno, y así decidimos que sí, lo íbamos a hacer allá. La verdad no pedimos permiso y entramos así nomás, porque la propiedad le pertenece a una empresa de arquitectos, pero la verdad no tiene absolutamente ningún uso, entonces tampoco es que hubiera sido algo tan ilegal, sino que fue más bien que no pedimos permiso y decidimos grabar ahí un domingo cuando no se usaba mucho. Con la producción fue prácticamente lo estamos produciendo entre tres, entre Emiliano Díaz, José Berrueta y yo, pero más que todo fue Emiliano el que hizo toda la producción, de conseguir todo lo que necesitábamos entre nos dos. Nos reuníamos todos los días, decíamos necesitamos esto, esto, tenemos esto, porque la verdad eran muchas cosas, porque el escenario no tenía absolutamente nada y necesitábamos muchos requisitos, muchos actores también, el vestuario, el maquillaje, todo era muy complicado y teníamos que transportar todo. Entonces un día Emiliano decidimos llevar las cosas un día anterior, empezar a recoger todas las cosas que necesitábamos y del afán, el estrés, él dio una vuelta mal hecha en el carro, llegó la policía, estuvo en la cárcel 5 horas, me tocó irlo a recoger y se retrasó un poquito la producción por eso. O sea, nos estresamos mucho el último día porque
las cosas las hubiéramos tenido que tener uno un día antes y no pudimos por esta razón, porque eso dio la curva mal hecha y su licencia estaba vencida y bueno, y fue un caos un poquito, pero finalmente lo logramos, él consiguió todo lo que necesitábamos, no faltó absolutamente nada, ni de comida, ni de nada. El problema fue que sí hizo mucho frío. Sí contábamos con que iba a ser frío porque obviamente era en diciembre, pero ese día justamente hizo más frío que cualquier otro día y obviamente no teníamos una calefacción muy pequeña que no alcanzaba a calentar la sala, entonces fue muy complicado el tema del frío. Pero bueno, finalmente tuvimos un plan y pensábamos la película la vamos a filmar hasta las 6, era el plan inicial y a las 6 terminamos, entonces fue todo a tiempo y funcionó bastante bien. Ah, bueno, con el audio trabajamos con Vanessa Barrera, que es ingeniera de sonido y ella hace sonido 3D, pero es un sonido, sí, con un tipo de micrófono que cuando después te pones los audífonos no sabes de exactamente de dónde viene el sonido ni para dónde va, es bien especial. Pero estos diálogos, que eran simplemente tres frases, los grabamos en un estudio en Stefa, donde también se trabaja en tercera dimensión, y grabamos un par de cosas. O por ejemplo, los sonidos de la bolsa de plástico, también eso está en tercera dimensión. Los rezos de la gente, las risas, todo esto quedó en 3D. Y creo que va a estar, por lo menos el sonido, muy muy interesante también. Bueno, y el formato es formato iPhone 6, pero había un festival que fue el que me motivó a mí para hacer esta película, que inicialmente es un festival donde es básicamente formato handy. Sí, es un requisito fundamental, que es un festival donde solo aceptan películas hechas con un teléfono celular. Entonces me llamó mucho la atención, me pareció interesante y dije, bueno, ¿qué podremos hacer con un celular? Pero yo pensaba, bueno, cuando solo tienes el concepto y un teléfono celular, ¿qué puedes hacer? Entonces tratamos de hacerlo mejor con este formato, que me pareció súper interesante porque la calidad es de verdad bastante buena. No me esperé una calidad tan buena con un iPhone, pero la hicimos, conseguimos nuestro camarógrafo de Guillermo Fernández. Y bueno, él nos hizo varios planos muy interesantes, llevó también el mismo su equipo de luces y sí quedó. Estoy muy sorprendida de la calidad que tuvimos con un iPhone. Bueno, el trailer no lo pensé como un trailer oficial, sinceramente. Entonces había un programa especial para hacer trailers. Y pensé, ay, voy a hacer el mío para mandárselo a la gente, para que tenga una, como un abrebocas, ¿no? Entonces empecé a escoger unas cuantas escenas, a cortarla, que la música aquí, que la música allá y un poco de cosas. Y bueno, lo mandé y a la gente le gustó mucho, me sorprendió que les gustara tanto. Creo que lo voy a dejar así porque creo que gustó bastante. Y bueno, la edición de la película no fue tan complicada porque no teníamos tanto material. Funcionó muy bien, las tomas que hacíamos funcionaban bastante bien y bastante rápido, sino que teníamos todo muy concreto. Yo también revisé el material con Emiliano antes de mandarlo a edición y se los mandé. El editor es Julián Pedraza y nos entendemos muy bien, entonces me conoce muy bien y sabe muy bien mi gusto. Yo sabía más o menos qué es lo que le iba a hacer también. Toda la película hay una canción y la canción se repite constantemente durante los 4 minutos de la película. La película tiene un soundtrack que se llama Little Sister y es una canción que yo escribí porque yo quería una canción para la película al final. Entonces estuve escuchando varios ejemplos de en qué dirección me gustaría y encontré algo que me gustaba, que era como unas guitarras western y unos efectos de voz que me gustaron. Entonces Tracy September se llama y Ariel Rossi, guitarrista y ella cantante, hicieron el soundtrack con la letra que yo les envié. Entonces el soundtrack es muy bueno, es bien, bien especial, eso, tiene mucha guitarra, tiene mucho efecto, pero es lindo también y muy experimental también, y dura los minutos de los créditos, que es al final de la película. Bueno, el placard de la película, yo sabía exactamente la foto que yo quería, entonces la tomamos también con el celular
y se la mandé a mi hermana menor, que ella hace diseño gráfico. Entonces me mandó 3 ejemplos y escogimos finalmente el que quedó al final, que era en blanco y negro. Muy especial, me gustó mucho. Y sí, muy contenta porque el film quedó seleccionado en un festival en Berlín que se llama Final Girls. Es un festival un poco alternativo, underground, que es acerca de mujeres que hacen películas de horror. Bueno, ya mañana viajamos a Berlín. Viajo con Emiliano primero y el miércoles viajan 2 de las actrices. El festival es 23 y 24, nosotros quedamos seleccionados para la categoría de Experimental Horror Shorts. El film lo van a presentar más o menos a las 10 y media de la noche, 10 y 45, en una sala que se llama Conceta Cinema. Y bueno, pues muy contentas y muy agradecida pues que escogieron la película, les gustó mucho, mandé placards, mandé flyers y bueno, en marzo obviamente los invito a que vengan, nos apoyen, apoyen este tipo de cine. Vamos a hacer una premiere el 10 de marzo, un evento donde podamos compartir, podamos también bailar un poco, hacer un poco de fiesta, no sé, tomarnos un vino. Entonces queremos hacer ya como un evento un poquito más grande y disfrutar de nuestra película. Entonces están obviamente cordialmente invitados, no va a costar nada la entrada. Suponemos vamos a tener un super DJ que ya nos dijo que nos iba a apoyar con esto. Es DJ Dachstock. Vamos, entonces espero que nos veamos el 10 de marzo. Ya les daremos informaciones en dónde.